Bueno, en el 66, con el golpe de Onganía, se interrumpe un proceso que venía en enorme efervescencia. Porque, bueno, había un crecimiento increíble de la carrera, con mucha más claridad acerca del campo que debía tener. Los mismos que éramos estudiantes en los primeros años, terminábamos de cursar una materia y ya pasábamos a ser docentes de las promociones que venían inmediatamente después. Bueno, ese movimiento tan fuerte, tan interesante y tan rico se interrumpió con la intervención a la universidad. Allí los docentes, alumnos, tuvimos que abandonar las cátedras, mejor dicho, hemos tenido que abandonar los edificios en primer lugar y de forma bastante violenta. La primera reacción fue ir rápidamente, era muy tarde en la noche o en la madrugada, ir al rectorado. Ir al rectorado, y en el rectorado, en la actual sala del Consejo Superior, estaba lleno de gente, y ahí nos enteramos que efectivamente esto va a ocurrir así, y que Fernández Long, que era el rector por entonces, estaba dispuesto a hacer una severa declaración contra la intervención a la universidad. Era una universidad que estaba muy politizada, no fue una intervención porque sí, sino porque para el proyecto de Onganía esa universidad no concordaba. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado. Intervinieron exactas a bastonazos, y de ahí el nombre de la noche de los bastones largos, rompieron los huesos a muchos que quedaron internados. Los bastones son largos porque la policía, que es la que hace la represión, utilizó unos bastones que no son los que usaban en la cintura, sino unos bastones especiales de la infantería. Además fue también una represalia, algo que había ocurrido muy poco tiempo antes. Había un intento de hacer un acto en homenaje al ejército en Diagonal Sur y Perú, que era donde estaba la sede de Exactas y de Arquitectura. Entonces, está ese homenaje a Roca, que era bastante ofensivo e ideológico. Y los estudiantes, desde los edificios de la universidad, impidieron prácticamente hacer el acto. O sea que la cosa venía con mucha bronca. Había una frase de Sartre que pegaba mucho: nunca París fue tan libre como bajo la ocupación alemana. Nosotros sentíamos que la libertad por la que nosotros luchábamos en ese entonces era en una sociedad ocupada militarmente por un Estado enemigo. O sea, las Fuerzas Armadas en Argentina eran un Estado enemigo dentro del Estado. La autonomía universitaria no había sido jamás vulnerada por nadie, era como una embajada la universidad. De violencia muy generalizado, y tuvimos que acoger en nuestras casas a muchos profesores, sobre todo de la Facultad de Ciencias Exactas, que estaban lesionados y que debían ocultarse de la policía por ser sencillamente profesores universitarios. En aquel momento, creo que con ingenuidad y desconocimiento acerca de las posibilidades de crueldad del ser humano, pensamos que eso era lo peor que podía pasar. Bueno, y los años que siguieron no nos dieron
la razón, lamentablemente. Y muy pocos días después, no sé si 2 días después o 3, llegó la misma ofensiva a la Facultad de Filosofía y Letras. Que estábamos todos encerrados adentro y con las puertas bloqueadas con muebles. Yo recuerdo que alguien me... Yo no me acuerdo si alguien me llamó, creo que fue espontáneo haber venido a la facultad, que teníamos que estar en ese momento en la facultad. Había habido esa noche muchas discusiones sobre si resistir o no. Yo ya no me acuerdo exactamente todas las posturas que había, pero bueno, algunos querían quedarse adentro y esperar a la policía, otros decían que, bueno, que mejor era no resistir para no terminar en el hospital todos como pasó con Exactas. Y en medio de eso entraron, golpearon y se llevaron presos a todos los que pudieron. Se ponía así todo alrededor de la escalera, los de la Guardia de Infantería, y con el palito de abollar ideologías, como diría Mafalda, nos daba a todos los que íbamos saliendo cuando alcanzábamos a salir. Le tenía que decir, ojalá que tu hija también venga a la Universidad de Buenos Aires. Pero era demasiado largo ese decir y la bajada del palito era mucho más rápida, así que uno se ligaba el palito igual. Yo personalmente, con todo un grupo de gente, salimos por una ventana. Y hay otros que no nos jugamos a salir por la ventana porque tengo entendido que los que salen por la ventana los detienen. Le digo, digamos, había otra gente también con experiencia, hay que rajarse por los techos. Acá en el tercer piso, por una puerta que yo desconocía en ese momento, a veces la miro con simpatía cuando la veo cerrada, pero sé que comunica con un techo. Estábamos reunidos con el doctor Lieberman, que era el profesor de psicopatología y toda la cátedra, y apareció la policía por la puerta de Independencia. Entonces nosotros salimos del aula grande, nunca lo voy a olvidar, en ese momento no pensamos que era lo correcto, porque Lieberman era un caballero, salió el primero y salí yo detrás por la ventana. Lo cuento risueñamente, pero fue el fin de toda una época. Como no teníamos ganas de ir en cana ni ir al hospital, conseguimos abrir una ventana de la bedelía que daba a la calle y pusimos unas sillas y salimos por ahí, un grupo grande de gente esquivando a la policía. Y bueno, nos quedamos afuera tratando de seguir resistiendo. Y hubo una resistencia de bastante tiempo, con actos relámpagos. Sobre todo eran manifestaciones y actos relámpagos. Pues yo tengo el recuerdo de corridas de la cana permanentemente, que nos seguían a caballo, bueno, en fin. La población tenía que enterarse de esto que nos estaba pasando a los estudiantes universitarios. Así que decidimos ir a hacer una sentada a Retiro. Entonces había que pasar antes por los bares para dejar el nombre y el apellido y después regresar, porque para si cualquier cosa que pasara se podía pedir el habeas corpus. Y bueno, fuimos, estábamos todos parados ahí. En un momento, cuando llegaron varios trenes, nos hicimos una ronda, nos sentamos en el piso, empezamos a golpear las manos y al instante, no sé de dónde, aparecieron al lado de cada 2 o 3 de nosotros un ovejero alemán que nos ladraba. Así que nos dispersamos y bueno, varios nos olvidamos de volver al bar para decir estoy bien, no es que me llevaron preso. Fue un momento de muchas discusiones, asambleas, diálogos para ver cómo había que responder. La respuesta fue bastante unánime en el sentido de tomar la decisión de renunciar y dejar la universidad. Casi sin dudarlo y después de muy, muy breves, ni ameritarían llamarse discusiones, cada uno de nosotros redactó una renuncia fundada en el avasallamiento a la libertad de pensamiento y no solo de expresión. La famosa renuncia de todos los docentes a la universidad, pensando que con esta metodología Onganía se iba a conmover y que, como no podía dejar una universidad vaciada de docentes, esto iba a hacer que reconsidere toda su política hacia la universidad y que todo iba a volver a ser como era, cosa que, como todo el mundo sabe, no fue así.
Por supuesto que todos presentamos las renuncias en ese momento. Junto con otro montón de gente, 2000 y pico de personas, fui renunciante del 66. El grupo de la PADIFIL, que es la Asociación de Personal Auxiliar, se oponía muy terminantemente a la renuncia, porque no creía que esto condujera a ninguna parte. Pero la mayoría estaba por renunciar. Y así lo hicieron, ¿no? Renunciaron. De todas maneras, a todos los que al principio no habíamos renunciado, igual nos echaron. O sea que las cátedras quedaron vacías. Los pocos profesores que quedaron sin renunciar, el día que fueron a tomar examen, ahí mismo les comunicaron que ya no eran más docentes, o sea que no quedó nadie. La carrera quedó absolutamente vacía de docentes. Yo todavía no había terminado mi carrera, me faltaba obtener el título, pero un grupo de alumnos y docentes viajamos a Montevideo y ahí tuvimos una muy grata entrevista con la conducción de la carrera de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Nos recibieron con mucho aprecio y se pusieron a disposición de que veamos juntos alguna forma de poder inscribirnos como alumnos o como docentes en la universidad, hacer nuestras clases y nuestros prácticos en Buenos Aires, viajar a rendir exámenes, etc. Después de que no existió la carrera, pusieron una carrera que no tenía nada que ver con la carrera anterior, era una carrera que tenía 40 materias, y en esas 40 materias había materias como Santo Tomás de Aquino, psicología conductista, que para nosotros era un puntito dentro de la historia de la psicología. Bueno, nos pareció que se podía llegar a organizar algo así como la facultad paralela o la resistencia en la Asociación de Psicólogos. Y recuerdo que, con muchas ilusiones diseñamos programas. Yo no sé si esto duró un cuatrimestre, dos cuatrimestres, pero recuerdo que poco a poco nos fuimos pinchando y decepcionando porque nos dimos cuenta que eso no era la universidad. Hacíamos como una especie de facultad paralela. Había una facultad oficial, que era donde uno iba acumulando las materias, y por otro lado, aquellos profesores que estaban legitimados para nosotros como profesores titulares de esas materias, y las cursábamos con ellos en bares, a veces en casas. Debo decir que en mi casa se escribió el manifiesto de la universidad, de un grupo de profesores universitarios contra la intervención, que después circuló profusamente por los medios universitarios, por todas las facultades, y logró así, yo diría, que redefinir una vez más qué se entendía por reforma universitaria en el espíritu de los años 60 y con el golpe de Onganía ya instalado. Proponía una nueva política científica, académica y social para la universidad. Enfatizo lo de social, porque el balance de aquellos años, me acuerdo en aquellas discusiones nocturnas en mi casa con toda esta gente de la universidad, era que la universidad había cumplido con sus objetivos científicos y había cumplido con sus objetivos profesionales. No había logrado todavía cumplir con sus objetivos, llamémosle, sociales. No había logrado trazar un programa de efectivo intercambio con la comunidad. Y aquel documento acentuaba mucho que sin este ingrediente toda universidad iba a la larga a fracasar, no necesariamente por un golpe de Estado como el de Onganía, pero sí tal vez por otros factores de falta de inserción correcta en el seno de la comunidad.